La verdad que estamos con grandes expectativas, estamos viendo ya turistas recorriendo la ciudad. La verdad que eso nos llena de alegría, porque sabemos que el turismo, después, a posterior, digamos, o en el medio que está haciendo, visitando nuestros paisajes, también consume. Obviamente que sabemos que inicialmente siempre es hoteles, bares, restaurantes, el rubro más ocupado, digamos, o en el que más se gasta. Sin embargo, posterior queremos que también se gaste en el comercio catamarqueño, por eso ofrecemos distintos tipos de alternativas. Así que bueno, estamos expectantes. Sebastián, hablabas del turismo. Generalmente el turista se queda en la zona céntrica, en el casco céntrico. Desde la municipalidad trabajan para que esto no solo se quede aquí, sino que también se pueda reflejar en los diferentes puntos de la ciudad. Sí, así es. Entre la municipalidad, la Unión Comercial, venimos trabajando hace un tiempo para que el turismo no solo se concentre en el casco céntrico, sino empiece a visitar distintos lugares donde también tenga una oferta atractiva para participar, gastar, tener acceso a algunos servicios. Hay algunas cosas que todavía nos están faltando, pero creo que con el tiempo vamos cubriendo de a poco ese tipo de falencias, desde lo comercial hablando puntualmente. Así que bueno, creo que de a poco se está llegando a ese objetivo, ¿no? Sebastián, ¿cuál es el panorama que ustedes ven? Si se puede hacer alguna visión de cara a las elecciones y el comercio, ¿cómo lo está sintiendo este camino hasta octubre? Bueno, es un camino complicado, con bastante miedo por tanto de la sociedad como los comercios. Hemos empezado a ver movimiento en las listas de precios, sobre todo desde ayer. Bueno, un salto importante en el dólar informal, que si bien uno tendría que no trasladarlo al precio, pero bueno, lamentablemente nuestra economía hace ese efecto y hay cosas que se trasladan. Así que bueno, estamos muy expectantes, creemos que va a ser una situación dura la que nos va a tocar vivir de acá hasta fin de año, y de ahí en adelante exactamente igual, digamos. Así que lo estamos tomando con mucha cautela y sí preocupación. Por último, Sebastián, como Unión Comercial, el comerciante de Catamarca se acerca, te traslada inquietudes, ¿qué va a pasar? ¿De qué manera nos podemos refugiar de alguna forma, empezar a ser precavidos con lo que se viene? Bueno, la realidad es que no hay una fórmula ni una, digamos, ni alguna opción puntual que nosotros le podamos dar al comercio catamarqueño. Sí, que se acerquen, que conversemos, le estamos contando todo lo que vamos sabiendo, las reuniones que vamos teniendo. Hemos tenido reuniones con todos los candidatos políticos, no solo provinciales, sino también nacionales. Estuvimos la semana pasada con Massa, con Schiaretti, anteriormente habíamos estado con Milei en Buenos Aires, digamos. Todo lo que vamos sabiendo, vamos poniéndolo sobre la mesa, y bueno, ahora no queda más que esperar y ver cómo se va desarrollando la situación económica de Argentina, sobre todo.